Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Del 3 al 6 de septiembre se desarrollará en nuestra ciudad el 11º Congreso Latinoamericano de Apicultores. Bueno, en principio tenemos la participación de casi 25 países. Esto va a ser una serie de charlas, conferencias, mesas redondas. Va a haber una ronda de negocios para todos los productores de insumos apícolas. Va a haber una Apiexpo de más de 20 y pico de empresas que van a estar acá en la carpa de 70 metros por 12 que tenemos ya instalada. Va a ser un evento que, bueno, de primer nivel a nivel latinoamericano, justamente. Bueno, estamos citando muchas autoridades de Latinoamérica a nivel de los ministerios de Agricultura, normalmente, fundamentalmente, para que participen y den su punto de vista con respecto a toda la apicultura en Latinoamérica. Bueno, esto está organizado por la Sociedad Argentina de Apicultores, el INTA, el Ministerio de Agricultura de la Nación, que está apoyando fuertemente nuestro trabajo acá, el INTI, SENASA, son todas instituciones oficiales que son las que van a dar el apoyo fundamental en toda la parte científica y todo el tratamiento de todas las charlas y las conferencias que se van a dar referido a la apicultura. Bueno, la apicultura está en estos momentos en un, digamos, en un declive. Está bajando la cantidad de productores, está bajando la cantidad de colmenas, pero bueno, es un tema también climatológico, un tema de mucho problema con el tema de soja y las fumigaciones. Estamos perdiendo muchas colmenas. Como consecuencia, bueno, la producción no es la esperada. Estamos este año, no creo que superemos las 55 o 60 mil toneladas contra 100, 110 mil que tuvimos hace 10 años atrás. O sea que la cosa no está bien bien. Pero lo bueno de todo esto es que hay muy buen precio internacional, está haciendo mucha falta miel en el mundo. Como consecuencia, la miel nuestra, a pesar de ser una de las más caras del mundo, en estos momentos se está vendiendo al 100%. Más información en nuestro noticiero ITV Noticias, de lunes a viernes de 21 a 22 horas.